favor. Todos pa' la calle, uno pa' la calle, vamos pa' la calle, pueblo pa' la calle, todos pa' la calle. Quiero ver ya todas las banderas en el aire. Oye, llegó la gente del Suntrax, los profesores, estudiantes y todo un poco de gente aquí a la Asamblea Nacional. Pero esto está fuerte, se están subiendo a la verja, a la puerta, y encima están tirando huevos y todo, Dios mío. Sintra no defiende aquí a la de Brecht, solamente a sus obreros que saldrá a defender. Óyame, hoy esta protesta ha estado buena, esta marcha, que no se diga mala pacífica, porque aquí en la asamblea casi me tumban la reja. ¿A cuándo, brother? Y me estaban tirando huevos y toda demencia. Bueno, lo que pasa es que estás en un lugar donde hay una cueva de ladrones. Eso, unos pillos. Y a los ladrones no hay que tener ningún tipo de tolerancia, porque aquí... En esta asamblea tenemos una planilla 080. Que le ha costado mucho al pueblo panameño. Es verdad. Gente que está nombrada sin cobrar. Mientras tenemos 12 en este momento que no han cobrado una sola quincena de esta planilla, es que deben trasladar al Ministerio de Educación para que se le pague a aquellos compañeros que tienen 5 meses sin cobrar, Madeleine. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el abuso? ¿Cuándo el Meduca pretende pagarle a estos bomberos para que no sean humillados y no se endeuden como están en este momento? No defiende aquí a la de Brecht, solamente a sus obreros que saldrá a defender. Hoy me siento así como en una cárcel. Sí, ¿qué tú haces adentro? O sea, porque yo tengo que trabajar también y yo tengo que entrevistar a los manes de acá y también a ustedes. Pero entonces yo iba a entrevistar a ustedes y entonces me empiezan a tirar huevos, ¿qué sopa? Todo lo que tengo que pedirte es que no te deje contaminar por los ladrones. Yo jamás, jamás. Por eso te lo estoy pidiendo. Ok. Dígame, entonces, cueva de ladrones, estos manes entonces. Estos manes corruptos aquí, de todos los partidos, son los que aprueban leyes para subir la luz, para subir la comida, los medicamentos, para vender los recursos naturales, para vender las empresas estatales. ¿A cuándo, brother? Y este pueblo está cansado de tanto abuso. Es verdad. Ahora, yo quiero saber si el FAT llega al poder. Ustedes sí me van a reducir los gastos del gobierno. Ustedes no me van a venir y que gastando plata que da miedo va a haber austeridad en el gobierno del FAT. No solo se trata de austeridad, se trata de darle felicidad al pueblo con leyes que beneficien a la mayoría. Oye, si este gobierno no se cae. Este gobierno, no solo este gobierno, sino todos estos partidos podridos y todos los que han gobernado en los últimos 30 años. Eso es lo que tenemos que hacer. Defíname la consigna. ¿Y si no se cae? Lo tumbamos, esa es la consigna.